Hola a todos chicos, el video que están a punto de ver nació en base a una encuesta que hice en Instagram, ya que encontré unos archivos de video que nunca terminé de subir. La gente, el 100% de la gente votó que sí subiera el contenido antiguo, resubido y reeditado, entre comillas, que en realidad nunca lo subí. Este video que están a punto de ver es del año 2017, así que simplemente les debo decir eso. Si es que encuentran el sistema de cómo se hizo el video y mi voz un tanto diferente. Así que espero lo disfruten. Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Soy su amigo Robin y el día de hoy nos encontramos en el unboxing de esto. Unboxing review, por decirlo así, del Crash Hopper Roleplay Set. Bueno, si entraron es por el miniatura, o por el video, o por el título, o simplemente porque les gustan mis videos. Así que el día de hoy les vamos a traer el unboxing. Bueno, les traigo el unboxing de Crash Hopper Roleplay Set, que viene con un Omnitrix que me llama bastante la atención. Una máscara que, bueno, yo supongo que no me va a caer. Una mini figura que es para el Omnitrix Challenge. Y un Crash Hopper Omniplasm. Veamos la caja ahí. Ahí la podemos ver. Y estas figuras la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Bueno, no. No, 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 no. Bueno, no tengo ninguna de estas. Bueno, sí, tengo estas dos. Estas tres. Pero es que porque cuando salían yo como que no podía tenerlas. Tenían un costo muy elevado. Y ahora ya casi ni las venden. Es muy difícil encontrar algunas. Sin enrollarse más, vamos a simplemente sacarlo de su paquete. Aún no tengo un trípode, una cosa perfecta, profesional para poder grabar. Cuando lo tenga, grabaré con eso. Pero mientras solamente voy a abrirlo con una mano. Y con la otra tengo la cámara. Si se llega a cortar es por el simple hecho de que, bueno, luego sigo con el review. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar la minifigura, que no la quiero sacar de ahí. La máscara, que bueno, ¿quién va a sacar la máscara? Saquemos lo importante. Ay, se me cae, güey. Este Crash Hopper Omniplasm. Está bastante bonito. Cuando salgan las figuras de del reboot, voy a intentar tenerlas y voy a hacer reviews como esta. Así que, a ver, que enfoque esta verga. No enfoque, enfoca más mi mano, el fondo. Es bastante linda, bonita, hermosa. Está bien detallada, a ver. Que se vea su cara, Crash. Bueno, ya no importa. Y este Omnitrix, que bueno, a ver, es el Omnitrix. El Omnitrix básico, o sea, no tiene nada de especial. Esto no se levanta ni nada. Es el Omnitrix que es especial de esta edición. Aquí lo tengo. No, no es levantado, no salta, ¿no? Es una pulsera normal, común y corriente. Que bueno. Se cierra aquí. A ver que la cerré mal. Cierra así y queda aquí. Si lo compramos con otro Omnitrix, como lo son el FX o el Gravitrix. Bueno, el Gravitrix es una cosa gigante comparada a nuestro de Crash Hopper. Y el FX, bueno, no hay tanta diferencia. Debo admitir que este FX me lo eché hace un tiempo. Ya no baja, no hay manera. Y bueno, está un poquito malogrado. Algún día lo solucionaré y traeré review. Y bueno, este es el Omnitrix. Este es el Crash Hopper Set Roleplay, la figura. Así que eso, espero les haya gustado este video. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para más review y para más videos. Así que eso, un saludo y hasta la próxima. Adiós.